A este informe especial, mucha atención a este informe especial. Se reporta una persona que varias televidentes nos llamaron que estaba ahí en el suelo y ha llegado una ambulancia y se lo ha llevado. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sector, Alejandra Navarro? Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeros en estudios ubicados en el anillo periférico, la altura de la residencial Honduras, precisamente en el puente peatonal. Y es que le queremos hacer un llamado a familiares de este señor, únicamente identificado en el sector con el nombre de Edmundo, quien pues se desvaneció prácticamente a plena mediana del anillo periférico. En el momento se hicieron presentes paramédicos en una ambulancia del 911, lo llevaron al hospital escuela. Él estaba presentando una presión arterial bastante elevada, 158. Una jovencita pasante de medicina en el sector pudo asistirle, tomarle los datos de cómo se encontraba su presión arterial y lo llevan exactamente al hospital escuela. Según la información recabada, los vecinos aquí identifican a la esposa del señor Edmundo como Elba. Entonces, él se dirige en estos momentos al hospital escuela, el llamado a los familiares para que puedan hacerse presente en ese sector, porque el señor iba en una condición bastante delicada, con una presión bastante elevada. Si usted se conduce del anillo periférico hacia la Sula, hacia el sector sur de la capital, tome ruta alterna porque a esta hora ya se está registrando, debido a este percance, tráfico pesado, puesto que sí se congestionó un poco. Los paramédicos también hicieron que el tráfico se hiciera algo lento. Entonces tome usted la recomendación, tomar rutas alternas. Compañeros, junto a Cristian Herrera, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes.